Bueno, damos inicio al presente acto de sustentación, para lo cual nos basamos en lo expuesto por la ley 3022.0 de los artículos 57 y siguientes, para lo cual eh, tenemos a bien autorizar la sustentación de la tesis de la señorita bachiller Ponce Pacheco Paloma Almendra. En este caso, el jurado... Está eh, conformado de la siguiente manera. El ingeniero Estrés Chávez Humberto José está como figura como vocal. El ingeniero Linares Quirós Guillermo Alonso como secretario. Y quien les habla, Coloma Dongo Freud Engelberg como presidente. El trabajo o la tesis titulada Evaluación de la vida útil de fresa fragaria por ananasas. Variedad San Andreas, por efecto de la aplicación de cloruro de calcio en envases con cubierta de plástico en cámara frigorífica en el fondo la banda huasacache de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2019. Es el trabajo que nos va a exponer la señorita Bachiller. Eh, como ya nos mencionó eh, el ingeniero Toshiro, el procedimiento es el siguiente primer paso tenemos la parte de la exposición de parte de la señorita bachiller seguidamente tendremos una parte en la cual el jurado tendrá a bien poder eh, hacer algunas preguntas o algunas dudas que, te, que tenga sobre el trabajo de investigación luego se procederá a la deliberación por parte del jurado calificador y finalmente el jurado expondrá el dictamen final. Entonces, sin más, damos inicio a este acto de sustentación. Adelante, señorita Ponce. Muchas gracias, ingeniero. ¿Se visualiza la pantalla? Mm, todavía no, pero parece que estuviera cargando. Ya está. ¿Sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Eh, buenos días con todos los presentes. Buenos días, buenas tardes, eh, ingeniero Freud, ingeniero Humberto, ingeniero Guillermo Linares. Pues el día de hoy voy a eh, sustentar la tesis de evaluación de la vida útil de Fresa. Eh, Variada San Andreas, por efecto de la aplicación de cloruro de calcio en envases con cubierta de plástico en las cámaras frigoríficas en el fondo de la banda guazacache de nuestra universidad, de la Universidad Católica de San Andreas. Eh, pues la fresa la conocemos todos, eh, se viene cultivando hace muchos siglos atrás, es de origen europeo, eh, eh, de la región alpina es adaptable a las condiciones de costa y sierra de nuestro país. Como segundo aspecto en la introducción, también vemos que eh, es muy importante la fresa por su sabor, aroma, su alto nivel vitamínico y antioxidante que la convierte en una fruta necesaria en la canasta eh, familiar. Eh, el crecimiento de la actividad de la siembra de este, de este cultivo es notable por el aumento de los niveles de producción que hemos tenido en los últimos años. Eh, la comercialización en eh, nacional es eh, en consumo en fresco y en la internacional es en consumo congelado, el, el consumo de fruto congelado. Eh, pues también la comercialización de la fresa en el mercado nacional se realiza en los centros de acopio, donde los productores eh, realizan la entrega eh, de su cosecha a los mayoristas y algunos lo hacen directamente al mercado. Eh, en, en años pasados, en el 2020, hemos exportado eh, 21.346.152.000. A esta cifra, pues podemos decir de que nuestro país podría convertirse en un importante proveedor de, de la fresa, de este berry. Existen actualmente en Perú, en Lima y Arequipa, 1.500 hectáreas eh, cultivadas. El 10% es con goteo. Que producen aproximadamente 45 toneladas métricas por hectárea y el resto eh, por río por gravedad, que eh, producen eh, 22 toneladas métricas por hectárea. Nuestros mercados eh, eh, internacionales eh, están conformados por Estados Unidos, que enviamos el 60% de nuestra producción, el 30% hacia Europa y el 10% hacia el mercado japonés. En cuanto al cloruro de calcio, que es lo que estoy aplicando en, en, mi, en mi trabajo de investigación, pues vemos de que mantiene la turgencia, reduce la opacidad tisular, eh, es decir, la opacidad que hay en los tejidos externos de la fresa y en la respiración. Entonces sabemos de que el cloruro de calcio se ha utilizado ampliamente como un conservante y un agente reafirmante en lo que son frutas y hortalizas eh, para el proceso de cuarta gama. ¿Qué, son, ¿Qué es la cuarta gama? La cuarta gama son las verduras y frutas que son procesadas eh, y limpias antes de su empaque, ¿no? Para ser consumidos posteriormente. Luego vemos la problemática. Eh, como vemos en la imagen, esta fresa está eh, deteriorada, ¿no? Está deteriorada, no tiene unas buenas características eh, físico-químicas. Uh, y bueno, ese es un problema, ¿no? Entonces, yo he tomado tres aspectos. Eh, la parte de la comercialización, porque la comercialización de la fresa requiere eh, que sea un producto de alta calidad y de una muy buena presentación, lo cual es sumamente difícil para, para la fresa en estos momentos. Eh, entonces, lo que hace esto eh, como consecuencia es que los consumidores eh, de este fruto pues adquieran el producto a un menor precio ¿no? de lo que realmente vale el producto de la fresa. Entonces es una pérdida para el productor. También el deterioro que se sufre. Eh, sufren eh, deterioros eh, externos, especialmente por los daños, lesiones y las infecciones patológicas. Eh, Eso también repercute en la rentabilidad, que es lo que, lo que he puesto como tercer aspecto. ¿no? La rentabilidad de los sistemas de producción que es afectada por el mal manejo de poscosecha ya que la fresa tiene una pulpa eh, muy frágil y, y es muy susceptible a, a, al, al mal manejo de, de poscosecha. En justificación, aquí vemos en el aspecto general, pues este, el cloruro de calcio mantiene a la fresa en fresco por un mayor tiempo, por lo tanto, este tendrá más demanda. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras nosotros veamos que la fresa... Eh, prolongue su vida útil eh, con este cloruro de calcio, con este, con este componente, pues va a tener más chance de, de, poder de poder acogerse a un mejor mercado, según la demanda que tenga. Eh, como la importancia social, o aspecto social, perdón, aquí vemos de que el consumidor, he tomado dos aspectos. El consumidor... Busca la fresa, este producto, todo el año. Como lo dije anteriormente, es, una, es un fruto básico en la canasta familiar de, de, del día a día. Entonces, el consumidor busca todo el año la fresa. Por lo tanto, eh, hace que los, los productores busquen eh, ma, mejores manejas de, manejos de conservación. Y por otro lado, está es la participación femenina en la mano de obra. No constituye el 50%. Eh, después, como en el, en el aspecto tecnológico, he tomado en cuenta el cambio ambiental que estamos sufriendo hoy en día. Entonces, pues en realidad el obtener eh, productos más sanos y naturales, pues es una barrera que tienen las empresas, eh, porque se han puesto como meta la conservación sana y natural. Eh, por lo tanto, para mí, el, el cloruro de calcio... Eh, está cumpliendo con, con, esos, con esos parámetros, ¿no? En el aspecto económico, pues vemos que la conservación de los productos este, hoy en día es un negocio factible. ¿no? En el mundo eh, existen muchas maneras de conservación, pero demandan mucho dinero, que a veces el productor no, no, no lo incluye en su, en su, en su inversión inicial. Ya debería estar incluido necesariamente porque la fresa es un, es un producto muy, muy susceptible. Entonces, pues la, el cloro de calcio es, una, es, es un modo de conservar eh, mucho mejor la, la fresa y de una manera factible y económica y accesible al productor. Eh, como objetivos, en esta parte, pues vemos eh, mi objetivo general es. Evaluar la vida útil de la fresa variedad San Andreas por efecto de la aplicación de cloruro de calcio en envases con cubierta de plástico en cámaras frigoríficas, en el fondo de la banda de guasacacha de la Universidad Católica de Santa María. Como objetivos específicos tenemos determinar la concentración de cloruro de calcio, tiempo y temperatura del tratamiento que proporcione mayor conservación de la calidad de la fresa, que sea mínimamente procesada. También evaluar las características físico-químicas de las fresas y evaluar la vida útil de la fresa. La hipótesis es: dada que, dado que la conservación depende de las temperaturas y aplicación de cloruro de calcio, es probable que con diferentes dosis de cloruro de calcio se obtenga un mayor efecto de conservación de la fresa. Ahora procedemos a ver los antecedentes de la investigación. Eh, las características del fruto, pues sabemos de que el, el, la fresa es un fruto no climatérico, eh, tiene una estructura cónica redondeada, tiene un tamaño de 15 a 22 milímetros de diámetro, tiene una corona de cépalos, un sabor ácido con cierto dulzor y contiene aquenios. Entonces, para eh, el doctor Gómez, en realidad el fruto de la fresa que nosotros conocemos es un falso fruto. En realidad es el engrosamiento del receptáculo floral que alberga los auténticos aquenios. Entonces, los aquenios son en realidad los frutos que están de, en, dentro de la fresa, ¿no? que nosotros conocemos. Contiene de 150 a 200 aquenios. ¿Y por qué decimos que la fresa es un fruto no climatérico? La fresa se clasifica como un fruto no climatérico porque no, eh, reduce la emisión del etileno y también la respiración. Eh, este llega a su madurez cuando está ligado a la planta. En cuanto al, al, al adaptamiento, a la adaptabilidad de este fruto, pues es un, es un cultivo de climas templados. Tiene, eh, Para que pueda desarrollarse en la etapa de fructificación, requiere de 18 a 22 grados centígrados, en el crecimiento vegetativo, de 23 a 28 grados centígrados. Eh, como dije anteriormente, es adaptable para, para la costa y la sierra de nuestro país. También que se reproduce eh, vegetativamente por los estolones. ¿Qué son los estolones? Son los brotes aéreos que, que, desde, que se dan desde la base del tallo. Eh, bueno, también tenemos de que en realidad la, en las variedades más cultivadas de este producto, que son más, los más consumidos en Lima, está la variedad Chandler, la variedad Tajo, la variedad Cern, eh, o Sancho y la variedad eh, Aromas y Camarosa, eh, que son las que más se comercializan. Eh, la variedad que yo he utilizado es la variedad San Andreas. ¿Por qué la San Andreas? Ha tenido un, un auge muy grande estos últimos años en, en la localidad de Arequipa porque presenta un, una calidad excelente de fruta. no eh, Necesita poco frío en el vivero, es muy resistente a las enfermedades, es más precoz que la camarosa, eh, bueno, que la variedad camarosa, y bueno, tiene una curva de producción que no tiene eh, pico, sino más que todo es estable, ¿no? Que es lo que le conviene al productor. Eh, mantiene el, el tamaño del fruto, es muy regular, y, y pues es este, muy significativa a, a comparación de las otras variedades. Tenemos también que la densidad de esta variedad San Andreas es de 62.000 plantas eh, por hectárea. Más o menos son 27 centímetros eh, entre plantas. El potencial de rendimiento que tenemos para esta variedad es de 78 toneladas por hectárea. Eh, en cuanto a los parámetros de calidad, eh, pues al tratarse de un producto perecedero, perecedero eh, la calidad y la vida útil pueden prolongarse, ¿no? En cuanto a las en, en cuanto a los factores intrínsecos y los extrínsecos. Eh, en la parte intrínseca tenemos la más importante que es la tasa de respiración, que está regulada por una serie de parámetros que incluyen el tipo, la variedad, el tamaño, las condiciones de crecimiento, la madurez y la temperatura. Y en las extrínsecas eh, pues incluye la temperatura de almacenamiento, la humedad relativa, el equipo de envasado, el volumen y la superficie del contenedor y la luz, que es muy importante para la pos cosecha de, estas, de, estos, de estos frutos. Se han encontrado diversos tipos de recubrimientos eh, comestibles que, que, que ayudan a prolongar la vida útil. Tenemos tres tipos: inmersión, spray y casting. En inmersión, eh, pues tenemos esta imagen que nos indica eh, que la aplicación se hace en matrices comestibles, con una solución filmógena. ¿Qué es una solución filmógena? Es eh, una solución que es capaz de formar una película eh, en el exterior de los alimentos, ¿no? que, ya, que, se, que, estén, que, que se den tras su aplicación. Entonces, eh, esta, esta tecnología de inmersión se aplica para los alimentos que no son regulares, que tienen una forma irregular. Eh, la tecnología de spray, vemos de que eh, es la misma solución filmógena, pero eh, presurizada. Esta se utiliza para eh, los productos que, que tienen una superficie lisa, ¿no? como vemos ahora aquí la naranja. El, eh, la tecnología casting, es eh, una tecnología que se usa para eh, productos como la manzana, también como la fresa, y lo que hace es eh, crear una dispersión consistente de esta, de esta solución, que no es tan filmógena porque no, son, no es tan delgada, sino eh, es más con biomoléculas que la hacen más espesa y más gruesa, que contiene proteínas, polisacáridos, lípidos, añadido a esto... Eh, el plastificante y agua. Luego de esto se deja secar y en una bandeja de acero inoxidable para su posterior empaquetado. ¿no? Vemos el efecto de, clorio, de la aplicación de, de cloruro de calcio. El cloruro de calcio influye en la permeabilidad de la membrana, en la activación de las enzimas específicas y en la evolución de la senescencia de los frutos, considerando que en un aumento de su concentración, en el tejido altera los procesos de la respiración y la senescencia. Después de acumularse entre la pared celular y la lámina media, interacciona con las sustancias pécticas para formar el pectato de calcio. Entonces, aquí vemos en la imagen eh, cómo se verían las paredes celulares. Eh, sabemos de que la pared celular está compuesta de eh, celulosa. ¿no? Estas son las fibras, eh, fibras de celulosa que añaden flexibilidad y rigidez al, al, a la pared. También eh, eh, vemos las pectinas que actúan como un soporte o también actúan como un, como que, como un efecto cementante para, eh, para también dar soporte a, esta, a, a las fibras de celulosa. Las funciones este, principales de la pared celular es dar estructura, dar la forma a la célula, eh, proteger a la célula y mantener la presión de turgencia. Tu también tenemos en la lámina media, es donde eh, en realidad se encuentra formada de, pectato de calcio, pectatos de calcio y magnesio, eh, que también actúan como cementante, como un efecto cementante eh, para mantener eh, turgentes a las células vecinas. En antecedentes de investigación, en materiales tenemos el material biológico. Que es donde se han usado 264 fresas. El material de campo, que hemos usado libreta de campo, cinta métrica, cooler, lavadoras, cámara fotográfica. El material de laboratorio, que evidentemente hemos usado el fluorio de calcio, fenostaleína, hidróxido de sodio eh, al 0.1 normal, el pHímetro, la balanza analítica, vasos precipitados, buretas y un shaker. En equipos hemos utilizado mesas de trabajo, lavabos, tanques de almacenamiento, eh, coche de transportador, balanza analítica, termómetro, penetrómetro, colorímetro, pHímetro, refractómetro. Y en maquinaria tenemos al cuarto de frío de almacenamiento y la mano de obra. La metodología. El diseño experimental. Se evaluó el efecto de la aplicación de concentración de cloruro de calcio al 0.5%, 1% y 1.5%. En la conservación post cosecha de fresa frente a un tratamiento de control, se utilizó el 0.0% de cloruro de calcio que va a ser nuestro testigo frente a la, te a la temperatura de refrigeración interactuando con el envase eh, con tapa de plástico. Se va a utilizar un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2 por 4. El número de repeticiones será de tres repeticiones por cada tratamiento, eh, lo que va a generar 24 unidades experimentales, que van a ser distribuidas aleatoriamente con un nivel de significancia del 0.05%. De existir alguna significancia en los tratamientos, pues se, se, se evaluará con, con las pruebas de Duncan, de comparación de medias de Duncan. Entonces, aquí está cómo es de que yo he... Eh, 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 he seguido mi, la, eh, eh, la investigación. He dividido el factor A y el factor B. Eh, el factor A para, es, es el uso de cubiertas de plástico. Lo he dividido en los niveles A1 y A2. A1 significa con cubierta de plástico, A2 sin cubierta de plástico. El factor B es la concentración de cloruro de calcio, eh, testigo cero, y vienen los niveles. B1 a 0.5%, B2 a 1%, B3 a 1.5%. El área experimental, como dije anteriormente, son 24 unidades experimentales, cada una compuesta por 11 unidades de fresa. El total de fresa son 264 y el área de mi área experimental fue de 0.42 metros cuadrados. Aquí está el diseño experimental, el tratamiento. Este fue el anaquel donde eh, se distribuyeron los, las distintas unidades experimentales. Aquí tenemos la interacción de A1-B1 conforman el tratamiento 1, a, que son fresas en envase con cubierta de plástico con 0.5% de cloruro de calcio. Eh, A1-B2 conforman al tratamiento 2, que son eh, fresas en envase con cubierta de plástico a, al 1% de cloruro de calcio. A1B3, que es el tratamiento 3, fresas en envase con cubierta de plástico al 1.5%. A2B1, que es el tratamiento, el tratamiento 4, donde se aplicó eh, 0.5% de cloruro de calcio, pero sin cubierta de plástico. A2B2, que conforma el tratamiento 5, que también se le aplicó el 1% de cloruro de calcio sin cubierta plástica. Eh, A2B3, eh, que es el tratamiento 6. También se le aplicó 1.5% de cloruro de calcio eh, sin envase plástico. El T7 está conformado por el testigo con cubierta plástica sin ningún tipo de eh, adición de cloruro de calcio. Y el tratamiento 8 es el testigo eh, con cubiertas, sin cubierta, sin ningún tipo de aplicación de, de cloruro de calcio. Aquí está cómo han sido distribuidas aleatoriamente en el piso 1, en el piso 2 y en el piso 3. En cuanto a la conducción del experimento, eh, pues la investigación se realizó en los laboratorios de Huasacache, de, del programa profesional de ingeniería agro, a, a agrícola, el 15 de octubre del año 2019. La procedencia de la muestra fue en los terrenos del Cural, en Distrito Chumayo, eh, aquí en Arequipa, de la variedad San Andrés. En el plan de muestreo, eh, pues me regí a las normas de Covening, eh, que cita que se hace el muestreo de cuatro puntos distintos eh, de la parcela. Entonces, he conseguido el, el muestreo equitativamente de 25 frutos eh, cada de cuatro puntos formando 300 frutos en total de los cuales se fueron seleccionando y así fue quedando mi universo a, un, a 264 frutos se seleccionaron y luego de eso se eh, eh, se precondicionaron para aplicarles el cloruro de calcio. ¿Cómo los precondicioné? Eh, lave el fruto eh, para que quede libre de impurezas, se les, de, se les dejó secar eh, alrededor de 20 minutos hasta que el fruto esté completamente seco y aplicar el cloruro de calcio en, a las distintas este, concentraciones. Aquí vemos las fresas que están inmersas. Y posteriormente se empacó en las, en las bandejas. Para luego eh, hacer las determinaciones de las propiedades físico-químicas de la textura y de todas las propiedades que, que, que se iba a evaluar, los parámetros. Ahí se encuentran las fresas en el anaquel. En cuanto a los parámetros evaluados, he tomado en cuenta cinco. Firmeza, pérdida de peso, así de titulables, sólidos, solubles y color. Que eh, para mí esas, estos cinco parámetros son los que me determinan en realidad la vida útil de la fresa. Yo como consumidora de fresa, pues es en lo primero que yo eh, es, lo, es lo primero que yo tendría en cuenta. Eh, la firmeza se, se midió utilizando un penetrómetro con un émbolo de 11 milímetros. Eh, haciendo una perforación transversal para, a la fresa para ver qué tanta firmeza y cuánto jugo perdía. Eh, se, se medía en libras eh, la fuerza. De ahí tenemos la pérdida de peso, eh, que se midió en, en un peso inicial y un peso final para ver cuánto era el porcentaje que perdía de peso. Eh, y luego la es titulable. Que se hizo a través de eh, la titulación, ¿no? A través del hidróxido de sodio al 0.1 normal, eh, donde se extrajo jugo de fresa y se le fue añadiendo las gotas de eh, hidróxido de sodio para ir titulándolo y con fenoftaleína. Entonces, en el momento que la fenoftaleína cambiaba del color transparente a un color rosado, pues me, me indicaba que ya estaba ácido. Y con la ayuda de un pedachímetro, me indicaba eh, exactamente el pH que tenía. ¿no? Entonces, este, buscábamos el pH que, te, que tuviera 8.3. Eh, luego, estas acides titulables se, convi se convirtieron, o sea, eh, los datos de acides titulables se han convertido al porcentaje de acidez mediante una fórmula que es este, el hidróxido de sodio consumido en mililitros por la normalidad por la constante de acidez que es 0.064 por eh, 100 entre el peso. Eh, posteriormente se evaluaron los sólidos solubles que fueron determinados por un refractómetro manual y el color, y el color fue por, eh, por un sensor que nos brindaba tres tipos, un código, tres tipos de, de, de códigos para red, green y blue. En las variables respuestas tenemos variable dependiente y la independiente. Como dependiente está la vida útil de la fresa, los indicadores son firmeza, así titulable, peso y grados BRICS. Y en la variable independiente, la aplicación de cloruro de calcio. Como indicadores, el tipo de tratamiento de inmersión y el tiempo y la temperatura de exposición de la fruta. El tipo de investigación es de tipo cualitativo experimental porque hemos tratado de centrarnos en la calidad del proceso que decíamos describir. De tal manera que todo el proceso será real, netamente experimental, puesto que se realizarán pruebas de las cuales eh, nos ayudarán a buscar soluciones concretas. El nivel de investigación es aplicativo, ya que encuadra la innovación técnica, artesanal e industrial como eh, la científica de los procesos llevándolos a la innovación. En cuanto a los resultados, aquí están. El análisis de varianza para firmeza muestra significancia en lo que es el factor B y la interacción de A y B, con un coeficiente de variabilidad o varianza de 7.45%. Entonces, para evaluar dónde está la significancia, hemos recurrido a realizar la prueba de Duncan, ¿no? con efectos principales de las características fisicoquímicas, donde vemos de que eh, no es entre el factor A, claramente. Sin embargo, tenemos que tomar uno de los dos valores para quedarnos con la interacción necesaria eh, y recomendable, ¿no? Entonces, en este caso sería el 7.14 de, de la 2, que es sin cubierta. Interacciona, interacciona con el tratamiento B2, con el que es 1%. Entonces, el tratamiento 1%, sin cubierta es el que presenta mejor desempeño. En la última evaluación, que fue el 23 de octubre, evaluamos que hay significancia ahora entre, entre los envases, que es el factor A, y entre las concentraciones, que es el factor B, eh, con un coeficiente de variabilidad de 11.5%. Entonces, para evaluar otra vez, ¿dónde está? la significancia en que, eh, entre los tratamientos, pues aquí evaluamos y vemos de que A2 eh, está sobre A1, dando como, resultado, eh, dando como resultado al testigo, testigo sin cubierta, que lidera con 9.19. Aquí vemos la comparación de los dos entonces, eh, pues aquí vemos de que con cubierta se mantiene más estable la línea de, en, desde un comienzo hasta el final. Eh, sin cubierta tiene más fluctuaciones. sin embargo, la, el tratamiento sin cubierta eh, ha, sido, eh, ha desarrollado mejores resultados. en cuanto a la si es titulable, vemos que hay significancia en los tres aspectos en el factor A, en el factor B y en la interacción de ambos. tiene un código de eh, coeficiente de variabilidad de 4.53%, donde nos, nos dice de que el mejor tratamiento fue eh, con cubierta y a 0.5% de, de concentración de cloruro de calcio. Y en la última evaluación, que fue el 23 de octubre, también muestra significancia entre los tres factores eh, A, B interacción de A, A por B, con el coeficiente de varianza de 1.58. Hicimos nuevamente la prueba Duncan para ver dónde estaba la significancia y nos nos arroja los resultados que tiene significancia en el tratamiento sin cubierta eh, en testigo. Entonces, vemos que la acidez titulable eh, tiene un mejor desarrollo en lo, que es este, en, lo, en lo que es sin cubierta y con el 0.5. En evaluación de sólidos solubles, también tenemos significancia en el factor B, en lo que son las concentraciones de, de cloruro de calcio. Donde vemos de que eh, el, la, el porcentaje más alto de 1.5% lidera. Y al finalizar las evaluaciones, el día 23, los grados BRICS presentan significancia en los tres factores A, B y e interacción de A por B, a 1.52% de coeficiente de variabilidad. Eh, tenemos aquí eh, en la prueba de UNCA los efectos principales donde nos indica que está, que está interactuando el, el B2 sin cubierta como, como mayor, mayor resultado. ¿no? Aquí vemos también la diferencia entre los dos. Estas evaluaciones de sólidos solubles por acidez las he tomado en cuenta eh, a mi criterio, porque yo tenía las, eh, ya los sólidos solubles y el porcentaje de acidez, por lo tanto podía sacar también este dato. ¿no? Eh, esto nos indica en realidad en qué el índice de madurez del fruto. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado y si es que todavía está eh, apto para, para consumir? Entonces, acá vemos de que el mejor resultado fue el de 1.5% sin cubierta. Y en la última evaluación vemos también la significancia de los tres factores de A, B y A por B. De la misma forma, vemos que eh, con cubierta y con 0.5% del, del, del porcentaje de clorio de calcio demuestra la, eh, la mayor eh, respuesta a esta, a esta prueba. En cuanto a la evaluación de color, eh, tomé los datos del color R, G y B. Sin embargo, la USDA eh, nos indica que no hay un parámetro de color. Sin embargo, sí se toma en cuenta el grado de saturación, el grado de intensidad de este, de este rojo. ¿no? Entonces, por eso yo he considerado el color R como principal eh, determinante. Más en los anexos, sí estoy... Eh, Poniendo lo que es green y blue. Eh, aquí vemos que interactúa en la evaluación de color el factor A, mostrando significancia con un coeficiente de variabilidad de 4.89%. Entonces vemos acá que el mejor tratamiento fue eh, testigo con cubierta. No, perdón. Eh, 1.5, B3 con cubierta, como se ve en el gráfico. Y la última evaluación, eh, vemos que hay significancia entre A, eh, más no en, en, en el tipo de concentración ni en la interacción de, de ambos, con un coeficiente de variabilidad de 11.64%. Entonces aquí vemos de que eh, el más... El que tiene mejor desempeño pues es, el, es el B2 con 146, que es el código eh, que arroja la, el, el colorímetro. Entonces aquí vemos una curva descendente. Eh, con mejores resultados fueron los de concubierta. Eh, evidentemente han tenido mejores resultados. Y en cuanto a la, a la dosis de, de, de cloruro de calcio, al porcentaje, pues el mejor en concubierta fue el B2. En cuanto a la evaluación de pérdida de peso, se tomó, se tomó eh, el peso inicial de, la, de, de las fresas eh, individualmente. Entonces se compararon ¿no? con el peso final. No hay significancia al comienzo. Por lo tanto, no, este ese es un gráfico del peso inicial. Entonces, esto se va a comparar con el siguiente, con la última, la última evaluación, donde sí hay significancia con respecto al empaque, al, a la tapa de plástico. Entonces, vemos acá de que, eh, el, que el que más se conservó fue el, de, eh, el, el que está con cubierta. ¿no? Tenemos ahí el B el B2, que es el mayor, seguido, seguido del B4. Aquí vemos claramente eh, la pérdida de peso, con cubierta, sin cubierta. ¿no? Sin cubierta sí se ve el, el, el descenso de las líneas del gráfico. En cuanto a la discusión, eh, pues... He tomado eh, la referencia de Alcántara en cuanto a firmeza, porque determina que los niveles deben estar entre 5.8 y 11.5 libras. Y esto es similar a los resultados que hemos obtenido en, la, en, en el trabajo de investigación. Entonces podemos indicar que la hipótesis sí se cumple. Se encontró una influencia significativa en lo que es cloruro de calcio en la concentración B2 sin cubierta sobre, la que, sobre el incremento de firmeza. Eh, testigo a, arrojó un resultado mayor a este, al, al de la concentración B2. Sin embargo, yo pienso que este resultado ha sido por efecto de alguna limitación que tuve en el, en la, en el experimento, ¿no? Eh, yo tuve que realizar la, 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 las evaluaciones en los labo, laboratorios de Wasakache. Eh, más no, la, la cámara frigorífica no estaba en Huasacache, sino estaba en el parque industrial, en la empresa Husky, ese punto A. Entonces, en el momento de transportar eh, el, las unidades experimentales, eh, han podido sufrir algunas alteraciones. Es por eso de que pienso de que el testigo, sin cubierta, ha tenido alguna reacción directamente con la cámara de frío, es por eso que de repente... Yo pienso que este producto ha podido eh, tomar más dureza de la normal. Sin embargo, eh, como segundo, seg segundo resultado, eh, la, el, los resultados arrojan de que el, la concentración B2, que es de 1%, eh, nos, da, no, no, nos da buen resultado. ¿no? Sobre el así es titulable. Según el Consejo Europeo de Información, EUFIC, indica que debe tener un rango de medida de 0.10% a 3.50% del porcentaje de la CIE titulable. Y nosotros tenemos que en la prueba de entrada, eh, 0.572% con cubierta A1 y la de salida es de 1.055%, lo cual está dentro de los parámetros establecidos. En cuanto a los sólidos solubles, Escobar manifiesta que la fresa debe tener un valor mínimo de 7.6 grados Brix y un máximo de 14 grados bricks. Eh, que también nos encontramos en los parámetros, ya que vemos eh, que en las pruebas está eh, 10.73 grados Brix con cubierta y con una concentración de 1.5%. Eh, en combinación con la cubierta 2, ¿no? Ya dicho. Para la calidad de color. Tanto R, según las normas de calidad, lo que les decía en, en cuanto a la usa, ¿no? eh, determina el color rojo, ya que los demás son irrelevantes, no solo mide saturación y mide la intensidad de ese color. Entonces se ve influenciado eh, con el envase con cubierta de plástico, al 1.5% de concentración. Y sobre la disminución de peso, Robinson dice que para comercializar la fresa solo debería, debería disminuir un 6%. Entonces, el mejor, eh, el, el mejor tratamiento mostró que eh, 18 gramos, 18.9 gramos, 18.9 gramos eran inicialmente y terminaron con 18 gramos, lo cual nos da 4.8% de pérdida de peso, que no llega al 6%, es decir, que estamos dentro de los rangos que nos establece Robinson. Como conclusiones, en primera conclusión, se evaluó la vida útil de la fresa por efecto de la aplicación de cloruro de calcio en envases con cubierta de plástico, con el propósito de mejorar la vida útil. La combinación de estas dos técnicas de conservación no mostró diferencias significativas con respecto al control de tratamiento. Sin embargo, al analizar los componentes por separado, se determinó que con cubierta de plástico tendría efectos positivos sobre algunos parámetros. Como segunda conclusión, tenemos que con respecto a las características físico-químicas, al realizar la evaluación con los tratamientos de cloruro de calcio con niveles 0.5 1 y 1.5%, interactando con cubierta, como también el tratamiento realizado sin recubrimiento y testigo, muestran los parámetros adecuados. Pero esto se puede dar por el hecho de exposición directa al frío, lo que les comentaba directamente, ¿no? que tuve limi algunas limitaciones en lo que era el trabajo de investigación. Eh, sin embargo, el 0.5% de cloruro de calcio demuestra ser el mejor eh, en concentración para los parámetros físico-químicos. Como tercera conclusión, se determinó que la evaluación de la vida útil está basada en los resultados de las cámaras frigoríficas y es la mejor opción de conservación de fresa, ya que mantiene sus propiedades sensibles físico-químicas a largo plazo. Como cuarta, concluimos que las concentraciones de cloruro de calcio del 0.5 al 1.5 con el tratamiento de la temperatura necesariamente, sin tomar en cuenta el tipo de cubierta aumenta o mantiene la firmeza, lo que quiere decir que incide en una mejor conservación de este fruto y sobre todo de la calidad de la fresa. Los resultados también determinan que el cloruro de calcio disminuye la maduración de fresa. En cuanto a las recomendaciones, eh, la primera recomendación es que se recomienda realizar el uso eh, de solución de cloro cloruro de calcio en cámaras frigoríficas para alargar la vida útil de la fresa puesto que los resultados obtenidos lo demuestran de esta manera cabe señalar que se requerirá un tiempo extra para realizar este procedimiento de inmersión en cloruro de calcio claro va, nos va a requerir eh, más tiempo antes de ingresarlas a la cámaras frigoríficas eh, por lo tanto es un tiempo extra no que el productor debería tomar en cuenta como segunda recomendación, para mejorar la vida útil de la fresa, sería recomendable empacar la, la fruta en envase plástico. Es así que yo digo, eh, con esta investigación, pues yo doy pie para que se, sigan, se siga eh, alargando este, este tipo de, de investigaciones, ya que no, estamos sujetos a un cambio climático, a un cambio ambiental, con el cual el plástico ya no debería estar incluido en, nuestras, en nuestra vida diaria, ni, y por lo tanto en los empaques ¿no? que consumimos a diario. Entonces, de repente podría tener alguna, eh, algún resultado mejor con, con otro tipo de empaques que sean más orgánicos. Ahora vemos la tercera recomendación. Se recomienda como alternativa eh, de uso de cámaras frigoríficas para, para lograr un, una mejor conservación de vida útil. Y la cuarta, también se recomienda el uso de las concentraciones de 0.5 y al... 1.5% para aumentar la firmeza de la fresa. Eso sería todo, ingenieros. Muchas gracias. Muy bien, señorita Ponce. Terminada la primera etapa del proceso de sustentación, pasamos a la segunda en la cual el jurado procederá a hacerle algunas dudas o algunas consultas. Eh, que hayan quedado en el aire, ¿Mm? para lo cual damos paso al, al ingeniero Guillermo Linares para que pueda hacer sus consultas. Gracias, ingeniero Coloma. Con su bienia. Eh, bueno. Eh, bueno, primero a la señorita Ponce por su trabajo. Eh, muy pocos trabajos de, de post cosecha podemos encontrar eh, en los diferentes productos agrícolas lo, eh, los trabajos en post cosecha son bastante escasos no eh, decíamos trabajos de fertilización de nutrición de variedades pero trabajos post cosecha no hay muchos son muy pocos no y, 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 y valga eh, la importancia de su trabajo porque eh, está como usted dice al final no estamos dando pie a, a trabajos que son bastantes casos en lo que es post cosecha. ¿no? Ahora estamos en un proceso de agroexportación muy importante. Eh, es más, es, es, eh, ha sido y es una de las principales actividades eh, económicas de nuestro país. La agroexportación está generando divisas y un punto clave de la agroexportación es el trabajo post cosecha. Estamos trabajando con paltas, con uvas y el trabajo post cosecha es muy importante. Eh, y los trabajos de inve investigación eh, en post cosecha eh, deben incrementarse, ¿no? Entonces estamos dando un paso eh, muy importante eh, y ojalá que los próximos trabajos también eh, de sus demás compañeros también estén enfocados hacia ese punto en el cual eh, si queremos llegar a ser una, una, una región exportadora eh, tenemos que tener muy buenos conocimientos, muy bien, bien eh, eh, tenemos buenos conocimientos, afianzados conocimientos en lo que es post cosecha, ¿no? Que es un, un punto eh, hasta ahora eh, un poco bastante flaco en, 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 en nuestra exportación, ¿no? Entonces, eh, eh, valga la, 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 la felicitación en ese sentido. Ahora, eh, ¿por qué escogimos fresa? Tu micro, por favor, señorita. Disculpe, ahora sí. Escogí el producto de la fresa porque siento que yo soy una consumidora eh, de fresa. Siempre, siempre hemos eh, recurrido a este, a este fruto por, por la cantidad de vitaminas, antioxidantes y sobre todo ahora en, este, en, en esta pandemia nos hemos dado cuenta realmente de lo que es eh, la buena alimentación. Entonces, pues nos aporta muchas... Muchas, muchas bondades, ¿no? Muchas ventajas este fruto. Y también por segundo, porque en segundo lugar, porque Arequipa ha crecido notablemente también con las fresas, ¿no? Y vemos de que esta parte del cural eh, ha incidido bastante en este cultivo. Entonces, yo veo que es rentable. Sin embargo, pienso que también hay que tener un tipo de, de conservación y tomarlo en cuenta. Por hacer un fruto bien muy susceptible. Ok, señorita. Eh, ahora eh, su trabajo eh, ha utilizado usted un diseño factorial, cierto. Sí. Eh, eh, ¿Cuándo utilizamos un diseño factorial? ¿Por qué utilizamos un diseño factorial? Utilizamos un diseño factorial cuando interactúan en realidad dos tipos de factores. En este caso de la investigación fue el factor A y el factor B, como le expliqué. El factor A tenemos este, las cubiertas y en el factor B tenemos eh, los diferentes tipos de concentraciones, ¿no? las, eh, el porcentaje, 0.5, eh, 1 y 1.5 por ciento. Entonces, este, por eso el DCA eh, factorial se, se acomodó muy bien para mi presentación. Okay. en sus presentaciones eh, he visto eh, los, el análisis de los efectos eh, post-ambas, no post-análisis de varianza, pero solo, solo he visto eh, el análisis de los efectos principales. Eh, ¿Por qué no hemos presentado el análisis de los efectos simples? Eh, porque yo tengo eh, más significancia, me muestra eh, los efectos principales, me muestran realmente dónde es, eh, dónde se encuentra en realidad mi, eh, mi, el tratamiento, ¿no? El tra mejor tratamiento. Entonces, en los efectos simples yo no encuentro eso. En cambio, en los efectos eh, principales tengo las medias. Eh, los efectos, el análisis de los efectos principales, eh, a, a usted no le muestra cuál es el mejor tratamiento lo que se le va a mostrar a ustedes es cuál es el mejor nivel de un determinado, de un determinado factor, ¿no? Eh, ¿Cómo se forman los tratamientos en un diseño factorial? Eh, se forman en la interacción de los dos, que sea, como lo hice, A1, B1, A1, B2, A1, B3, eh, siguiendo ordenadamente eh, la codificación, ¿no? Por eso le damos un código, que es el A1B1. Sin embargo, este eh, es el tratamiento 1. Se traduce al tratamiento 1 para hacerlo un poco más viable y más entendible. Pero este tiene un código en el cual eh, es cómo se, eh, cómo se utiliza este, este tipo de, de factores. Exacto, ¿no? Entonces, la formación de los tratamientos en los diseños factoriales. Eh, cada tratamiento se forma por la combinación de cada nivel de cada uno de los factores, ¿no? Entonces, si el nivel, si el factor eh, cubierta, usted tiene dos niveles, y en el factor eh, nivel eh, de, de cloruro de calcio eh, es, eh, tiene, usted ha tenido cuatro, entonces la combinación de cada uno de estos niveles le forman los tratamientos. ¿Por qué no, no, ¿por qué no considera usted y, y yo, yo creo que debe considerarlo. ¿Por qué no considera al nivel cero en el producto de calcio? Porque en, en lo, en cuando veo su, 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 su cuando veo su eh, al momento de eh, nombrar o hacer la distribución o la descripción de cada uno de sus de sus factores y sus niveles, eh, observo que solamente considera a los niveles. 0.5, 1 y 1.5. ¿Por qué no considera el 0 también como un nivel? Porque el 0 no es un nivel de, 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 de porcentaje de cloruro de calcio. Eh, entonces es por eso de que yo no lo estoy considerando. Eh, viene a ser el testigo sí o sí, porque el DSA me, me, me obliga a poner un testigo. Sí, sí. ¿Por qué le digo que debería considerarlo? Y es más, debe considerarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no consideramos uno de los niveles, entonces nuestro AMBA, nuestro AMBA, eh, cuando, cuando, no, 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 cuando no entra uno de los niveles en la combinación, entonces ya, el AMBA ya no puede ser, ya no, ya no es eh, ya no es eh, A, B, A por B eh, y error. Viene a ser. Cuando no considero a, a uno de los niveles viene a ser A, B, A por B, error, no, A, B, A por B y tratamientos adicionales. Y usted no ha hecho el análisis con tratamientos adicionales, sino usted ha hecho un, 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 un AMBA considerando, sin considerar tratamientos adicionales. Entonces quiere decir de que usted está considerando al cero como un nivel. Como un nivel. Ajá. Entonces, y es, y es más, cuando usted hace, cuando usted hace, eh, 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 bueno, no lo ha mostrado en, en, el, en sus diapositivas, pero en, en, su, en su en su documento, usted hace el, el análisis de los efectos simples de de, eh, eh, de, cloruro, eh, de porcentaje o, o, o nivel de cloruro de calcio, a los grados de libertad le pone 3. ¿Por qué Ajá. le pone el valor de 3? El valor de 3 quiere decir que usted está diciendo: si le pongo grados de libertad 3 a, 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 a cloruro de calcio, quiere decir que usted está considerando que tiene cuatro niveles. Porque vendría a ser cuatro niveles menos 1, 3 grados de libertad. Entonces estamos considerando 4 niveles. Pero entonces. En, en, lo que debemos corregir está bien, solamente tenemos que agregarle nivel 1, 0%, nivel 2, 0.5%, nivel 3, eh, 1%, y nivel 4, 1.5%. Entonces, ella cuadra todo y encaja. ¿no? Entonces, por eso, cuando usted hace sus efectos simples eh, y hace el análisis de los efectos simples de, de cloruro de calcio en, to, en todos los niveles de cubierta o sin cubierta, usted le pone grados de libertad 3. Claro, ¿por qué le pone tres? Porque son cuatro niveles. Entonces, si usted me dice que no es, no, no es un nivel el, el cero, entonces tendríamos que haber trabajado con grados de libertad dos. Y no estamos mm. trabajando así. Estamos, no estamos haciendo trabajo con tratamientos adicionales. Estamos incluyendo los, los, dentro de los tratamientos el nivel cero. Entonces, debemos considerarlo. Yo, yo la, en, la, en las correcciones que le hice, le hice incluya el nivel cero. Porque todo, está, todo tiene relación. Entonces digo, si está considerado cuatro niveles, los grados de libertad en el AMBA para lo que es eh, efectos simples de cloruro de calcio, grados de libertad de cloruro de calcio, tres. Claro, porque está trabajando con cuatro niveles. Entonces todo tiene relación. Si usted me dice, no, solo tengo tres y no considero el cero, porque no es un nivel, entonces no va, no va a cuadrar con el, con lo, con el efecto simples no va a cuadrar con el AMPA que han presentado. Claro. Porque si no, y uno de los niveles no lo tomamos en cuenta, entonces ese, ese tenemos que trabajar con tratamientos adicionales, ¿no? Y, eso, y ese no es el caso. El caso de usted, su, su testigo es cero nivel de, de cloruro de calcio. Cero. Entonces, está bien. Cuadra, cuadra y encaja todo. Entonces, tengo que hacer esa corrección de cuando, eh, al momento de... Bueno, acá en el... En el eh, en el documento, usted le pone a ese cuadrito que usted muestra de, todo, de la descripción de todos los niveles, de cada uno de los factores, le pone sí. croquis. No, eso no es un croquis. Eso okay. es una, eso es una, eh, eh, una, eh, una descripción de los, de los tratamientos, ¿no? Y ahí debemos considerar eh, nivel, niveles de glúteo de calcio, nivel 1, 0%, nivel 2, 0.5%, nivel 3%. 1% y nivel 4, 1.5%. Y ahí ya todo lo demás ya comienza a cuadrar. ¿sí? Entonces, esa corrección tenemos que hacer en, 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 en lo que respecta a los niveles de, eh, del factor cloruro de calcio, porcentaje de cloruro de calcio. Ahora, eh, las pruebas de rango múltiple, eh, ahí hay una. Eh, hay que corregirlo, porque en unas partes de su documento dice Tukey y en otras partes dice Duncan. No, sí. No, entonces... Sí, sí, sí les, eh, escucho. realmente eh, sí usé también Tukey, pero recurrí a Duncan. Claro que los dos me comparan. Eh, es el, el, el tipo de eh, la significancia, ¿no? Y el tratamiento. Pero en el que sí conseguís, conseguí eh, desarrollarlo mejor fue en Duncan. En Tukey no, no, no pude, ingresar los datos y todo y no pude, no pude sacar la, la, la significancia ni, las, ni los resultados. Ok, entonces, eh, en ese caso, porque en, el, en la descripción de los, en, el, en su documento, en la descripción de los cuadros, eh, dice, eh, eh, bueno, eh, dice prueba de rango múltiple, Duncan. Uh -huh. Y al momento de que usted eh, muestra eh, o, o hace la presentación de los, de, de los materiales y métodos, eh, indica... Eh, mi diseño es eh, un, un, un DSA con arreglo factorial 2 por 4, que es correcto, y eh, a un nivel de eficacia de, 0. O de 5% o 0.05. Y si encontrábamos diferencias significativas, aplicábamos la prueba de, de, de Tukey. Entonces, digo, eh, por fin, en, los, en, en, la, en la descripción de los cuadros, dice Duncan. Y después dice voy a utilizar tu Entonces, ahí está la ambigüedad, ¿no? Entonces, hemos trabajado con Duncan, ¿sí? Sí, con Duncan. Ok, entonces, ¿Qué? en lo que es materiales y métodos, tenemos que corregir, ¿no? Es corregir eh, eh, que usted lo ha hecho en la prueba de rango múltiple de Duncan. Listo. Ok, ahora... Eh, Entonces, ¿y cuándo utilizamos efectos principales y cuándo utilizamos efectos simples? Eh, los efectos principales son los que nos muestran, en realidad, eh, qué concentración es la mejor, ¿no? Es por eso de que yo, yo, yo los he considerado primero. Y los efectos simples eh, simplemente nos muestran la significancia al momento. Los efectos los efectos principales me van a mostrar me van a indicar cuál es el mejor nivel de un determinado factor ¿sí? y los efectos simples me van a determinar cómo influye un fact los niveles de un factor o perdón un factor en los niveles del otro factor es decir cómo influye eh, la presencia de una cubierta o no cubierta en los diferentes eh, niveles de, de, de cloruro de calcio y viceversa, como el cloruro de calcio influye en los, 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 los dos niveles de cubierta y, 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 y no presencia de cubierta ¿no? entonces eh, es por eso que, ¿y qué tiene que pasar en el AMBA para usted eh, determinar hallar los efectos simples y los efectos eh, principales. cuando usted determina, allá? según este resultado del AMBA, me, me corresponde hacer análisis principales? O, ¿qué ha tenido que suceder en el AMBA? ¿Qué resultado tiene que haber en el AMBA para yo decidir hacer o realizar los efectos simples? Simplemente que me aparezca una significancia y... Y tener un porcentaje de, código, de, de coeficiente de variabilidad para poder analizarlos posteriormente. ¿Dónde es que yo voy a encontrar el mejor tratamiento? ¿no? Eh, ya, es, eh, tengo que encontrar una variancia, eh, tengo, que, tengo que encontrar una significancia. ¿En dónde? ¿En, los, ¿En el A, en el B o en el A por B? En cualquiera de los tres. En cualquiera de los tres factores de la interacción y, e independientemente. Si encuentro interacción en el A, ¿qué, qué trabajo posterior, qué análisis post-AMBA tengo que realizar? Si solamente encuentro significancia en el A, no en el B ni en el A por B. Principales, simples. Eh, si es un modelo factorial, tienen que ser principales, eh, acompañados de simples, claro. Okay. Pero los principales son los que me van a mostrar en realidad en qué, cómo es, en, en qué factor es el que está actuando. En qué factor está tomando la significancia. Ok, entonces, si yo encuentro significancia en el A, efecto simple de A. Y si encuentro, perdón, efecto principal de A. Y si encuentro eh, significancia en la interacción, ya no hago efecto principal, hago efecto simple. ¿Sí? En los análisis post ambas son dos, principales y simples. ¿Cuándo hago principales? Cuando en el A encuentro significancia en A o en B, si es un bifactorial. ¿Y cuándo hago un efecto simple? Cuando encuentro significancia en la interacción A por B. ¿No? Entonces, en, en el caso de usted, eh, ha encontrado significancia en algunos casos. En, en el A factores, por... En el A. Y ha hecho muy bien en los efectos principales. Pero eh, en algunos casos también ha encontrado usted la significancia en A por B, en la interacción, y le corresponde hacer un efecto simple. Es por eso que yo le pregunto, ¿y dónde están los efectos simples? No los ha mostrado en la... Que sí están en el documento, sí los he visto en el documento, pero no los ha presentado en las diapositivas, porque solo veo nada más efectos principales, efectos principales, efecto principal Entonces yo digo, que no hemos encontrado efectos simples, sí ha habido efectos simples. Entonces los hemos ido mostrando también esos efectos simples para eh, eh, verla. La influencia de cada uno de los niveles en, en, cada, en, en, el, en el otro factor o eh, eh, en, eh, esa, esa eh, influencia que implica la interacción. Ok. Eh, eh. Ahora, el nivel de significancia ha sido el 5%. De 0.05%, sí. Eh, es que decir, el 0.05% viene a ser el 0.00005, ¿no? Y de ese valor no hemos hallado. Hemos hallado el 5% que viene a ser 0.05. Uh -huh. ¿Sí? 0.05, okay. sí, corregir eso. Eh, ahora, eh, ¿qué implica? ¿El 5% de niveles de significancia? Eh, el 5% es mi rango de error que yo pueda tener, porque en la investigación, si bien se ha hecho en laboratorio, eh, podría ser al 0.01, pero yo no tengo mis muestras en el laboratorio, sino yo las tengo en, un, en, en, en otro ambiente ¿no? que está eh, vulnerado a muchas otras, otras cosas. Entonces, por eso yo le he, he tomado el 0.05. Uh -huh. Claro, ese, ese es el nivel de, 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 de error que uno asume, ¿no? que el investigador asume. En este caso, eh, a veces, como ya ha sucedido, posiblemente le ha sucedido a usted, se ha roto la cadena de frío y cuando se rompe la cadena de frío, eh, como que comienzan ya los, comienzan a aparecer pues los, los demonios no ¿Y ahora qué pasó entonces eh, en ese caso de los de, de estos frutos climatéricos la cadena de frío es muy importante no entonces eh, la fresa es un, es un climatérico entonces eh, el punto el, el la cadena de frío eh, es muy importante es, es, lo, es una es un pastor que no se tiene no se tiene que dejar de lado no y bueno eh, entonces el, ese es el, 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 eh, el error que un investigador debe asumir, en el caso suyo asumir el 5%. Y si tiene el 5%, eh, me indica que el nivel de confianza que usted le está dando a su trabajo de investigación es el 95%, ¿no es cierto? Que es, la, es el complemento del, del de, el error que uno va a asumir. Ahora, eh, usted... Eh, ah, tiene cinco parámetros sobre los que he evaluado. Firmeza, pérdida de peso, acidez titulable, sólidos solubles y color. A usted como productora, ¿cuál de los cinco es el más importante? Para mí el como... más como productora o consumidora, de repente podría ser, porque yo soy la que demando también el, este producto. Entonces yo evalúo qué producto pueda comprar en base a estos cinco, cinco parámetros, ¿verdad? Podría ser, eh, pienso que yo como consumidora lo que más evaluaría es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque también la pérdida de peso me trae consigo eh, problemas de color. Entonces yo cuando veo una fresa que no, no, es, no, no es tan brillante como las demás y está un poco negruzca, es más, está un poco deshidratada, un poco seca yo no la compraría. Claro. Y, y también como productora de pérdida de peso es lo más importante, ¿no? Porque eh, a mí no me van a pagar. A ver, yo vendo mi, mi fresa y el consumidor no viene y me dice, ¿y cuánto de las tiene tu fresa? No me va a preguntar porque tampoco me lo va a... Comerlo. Y si le digo yo, tiene, eh, eh, a ver, digamos, eh, no, no ves en el mercado, o sea, yo voy, tengo tres tipos de fresa. Este así es titulable 3%, este acidez es titulable 2% y este 1%. El video consumidor te dice: ¿Cuál está más barata? Esa, Esa te compro. No te va a preguntar si tengo, si, cuánto acidez titulable tiene, eh, eh, cuánto tiene sólidos soluble. No, no eso, no, eso nunca me va a preguntar porque tampoco me lo va a pagar. No me va a decir: ¿Cuál está más económico? Este. Listo, no me interesa si tiene sólidos soluble, no te sé si tiene así es titular, no me importa si tiene, eh, no, solo es más barato. Entonces, en el caso de, de, de productor, lo más importante es no perder peso. No, no perder peso, porque cuando, eh, yo estoy eh, teniendo 40 kilos, lo que yo, yo al final quiero vender, pues, un poco de merma, ¿no? Entonces, para mí va a ser muy importante, pero y, y los resultados que he visto y su trabajo... Es que en lo que respecta a pérdida de peso, eh, viendo del AMBA, solo hay pérdida de peso, es, es eh, significativo solamente cuando es revestimiento y no revestimiento. Más en el caso de dosis o, o, o porcentaje de cloruro de calcio, no. Entonces, ¿qué me va a indicar eso? De que la dosis de cloruro de calcio no influye en la pérdida de peso. Lo que va a influir es el material que está recubierto y la temperatura. ¿No? Okay, la temperatura. Pero eh, entonces, eh, entonces yo diría, no importa qué, qué, qué porcentaje o qué cantidad de cloruro de calcio utilices, sino el tipo de recubierta es lo que ha influido. ¿O es el factor más importante eh, al momento de medir pérdida de peso que como productor, a mí, me, 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 para mí es muy importante no perder peso? ¿No? Entonces, eh, ¿qué comentario a usted le merece ese, ese resultado? Yo, yo pienso que el cloruro de calcio tiene... Varios, varios antecedentes en cuanto a lo que son investigaciones, ¿no? Que nos afirman que sí, es cierto, No, no, pierde, no o sea, mantiene la firmeza, la turgencia celular, que es muy importante en este caso el peso, ¿no? O sea, la turgencia viene relacionado con lo que es el peso. Entonces, si una, fre una fresa se deshidrata, eh, pues obviamente el cloruro de calcio no va a ser más efecto, pero en este caso... Eh, ha habido, han habido limitaciones, como le vuelvo, vuelvo a hacer incidente en esto, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento de la cadena de frío ha pasado algo, pero, sin embargo, yo también estoy tomando como una, un factor muy importante eh, la temperatura. Porque no solamente es el cloro de calcio, porque el cloro de calcio no, no, no va a funcionar a temperatura ambiente. El cloro de calcio va a interaccionar o interactuar, mejor dicho, con eh, eh, la cámara de frío, ¿no? Que es la, lo que nos va a preservar y va a reducir la tasa de respiración de esta de, de, de este fruto y estas cubiertas pues ahí me llama la atención que al ver los resultados me, me da eh, ver esos resultados de que eh, no, no vas a perder peso lo que está diciendo los resultados es si tú usas si tú cubres o no cubres ahí va a estar la pérdida de peso no entonces eh, a mí como productor me interesa la no no quiero perder peso entonces eh, ¿De qué material son estas cubiertas que usted ha utilizado? ¿Mira, cubiertas Bro, de plástico? Eh, ¿qué? Plástico. Sí, netamente. Ahora que, ahora que estamos en una tendencia de no plástico, es más, ya el Tecnofor también lo han, ya, lo, ya hay una ley que ha prohibido el uso de Tecnofor. Eh, el plástico que usted está utilizando es permitido eh, en este en esta, en tiempo que estamos de evitar los plásticos, evitar... Eh, todo aquello que pueda generar contaminantes, eh, las cubiertas que usted utilizaba, qué materiales es permitido, qué qué, qué problemas puede que puede traer en la comercialización o en la exportación del producto. Eh, en la exportación no creo porque nosotros exportamos fruta congelada, no, entonces este obviamente no el cloruro de calcio no no va a resistir a tantas horas de viaje, en este caso no ni tantos días, entonces eh, la exportación, yo me estoy refiriendo más que todo a lo que es el mercado nacional. Eh, el envase que yo he utilizado sí es propileno, es este, es netamente plástico, pero eh, no está dentro de los rangos establecidos. O sea, es un es un es un envase que podemos encontrar en cualquier eh, en cualquier cadena de mercado de supermercados, ¿no? Ese el, es, el, es el típico invaso, pero no, no, no está permitido para la exportación, ¿no? porque no tiene una atmósfera controlada como, lo como, como requiere una exportación. Es eso. Entonces, yo me estoy basando más al mercado nacional. ¿Y conoce usted algún otro tipo de material? Porque el, lo que me dan los resultados es que tienes que cubrir: es, si tú quieres que, tú, eh, que no pierda peso tus tu fresas, tienes que cubrirlas. Eh, ahora. Eh, me va a decir, pero plástico no, porque plástico es terrible. ¿Qué otros materiales pudiera utilizar yo para la comercialización de fresas que, que sean, pues, ecoamigables o que estén en, en la onda esta de, de, de cuidar el medio ambiente, no? ¿Qué otros materiales usted me puede recomendar o puede recomendar eh, para ese trabajo por cosecha de fresas? Uh -huh. Pues ahora eh, han habido muchas investigaciones, eh, no podría recomendar otro producto porque yo no he hecho investigaciones a base de esto, pero sí, sí he leído algunas, algunos trabajos a base de lo que son este, eh, plásticos hechos, eh, son ecoamigables, eh, hechos a partir de lo que es este yuca, de lo que es, este, sí, de yuca. Pero pasa todo un proceso y sería como que muy, mucho más costoso, ¿no? Y también los recubrimientos comestibles, que también se utilizan bastante, pero creo que para el mercado nacional no los vería necesarios. Ok, eh, muchas gracias, señorita, por sus respuestas. Esto, ingeniero Freud. Gracias, ingeniero. Ok, damos gracias al ingeniero Guillermo Linares, bastante orientadoras sus eh, consultas. Y en este momento le damos la palabra al ingeniero Humberto Estrés. Adelante, Ingeniero. Bien. Eh, 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 yo voy a unir mis palabras a los menares. En realidad es un trabajo muy interesante este tema de la post cosecha, porque obviamente no todos conocemos la gran cantidad de productos que, que se nos pierden. Simplemente por no hacer los respectivos trabajos de investigación en poscosecha cosecha. Y creo que es un gran aporte, ¿no? Arequipa, siendo una zona que está despegando en el tema de muchos de estos cultivos de agroexportación, y tanto mercado local como nacional, ¿no? Creo que en estos momentos ah, hay productos que más conviene vender al, al mercado local que al internacional, ¿no? Porque pagan al contado, no hay tanto ese tema de las deudas de a tres meses y todo lo demás. Entonces, realmente Paloma es un trabajo interesante, contribuyente eh, dentro de nuestro contexto de agricultura, ¿no? Eh, de repente algunas cositas para tratar de enfocar ¿no? eh, este producto, cloruro de calcio, eh, ¿en qué medida, digamos, puede tener limitaciones o no en el contexto de un mercado de exportación ¿no? o consumo? ¿no? Si existe alguna limitación de orden de, de consumo, ¿no? porque no todos los productos tal vez... ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Eh, pues el cloruro de calcio en realidad es un producto, eh, es una sal, es una sal que se diluye formando las concentraciones que las he formado. Por lo tanto, yo pienso que este, no, no sé qué yo pienso, o ¿sabes? Este producto es sano, o sea, no, no no, nos va a hacer daño porque al final cuando la fresa deje de, de se vaya a la venta, las personas la van a lavar, va, va a haber otra vez un, un tipo de choque con agua y, 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 se, va, y se va a ir el cloro de calcio. Entonces, no, no hay ningún problema con este tipo, ¿no? Y para lo que es mercado nacional, yo pienso que estaría bien, porque este, este proye este, esta investigación la he realizado durante nueve días y prácticamente la fresa en condiciones eh, normales está durando de dos a tres días en los productores, ¿no? que tienen que recurrir a, eh, necesariamente a lo que son las cámaras frigoríficas. Entonces, la vida útil de la fresa eh, ha sido más o menos de nueve días, ¿no? Que es un rango en el cual eh, podrían eh, encontrar un, un mejor mercado. Eh, obviamente esto es con temperatura. ¿Qué, qué tempera de repente nos amplías un poquito el sí. tema de tus envases, digamos, con cubierta, sin cubierta. Incluso he visto en el anexo de tu tesis hay un, unas fotos muy bonitas. De repente ahí podríamos un poquito ver con cubierta, sin cubierta, eh, tu tiempo de tratamiento, ¿no? Con el cloro de calcio. Sí. A ver, en... ¿quiere que muestre el archivo? El... ¿En los anexos? Eh, hay unas fotos, sí. Sí, ahí tienes una foto de los anexos. De repente un poco ahí complementar, ¿no? Del tema, digamos, de. De tus tratamientos, un poco, uh -huh. digamos, con sí, digamos que tienes. Sí. Listo. No sé si, Se... si logres cargar porque está en la parte final, a ver si no. Se logra sí, ya, 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 ya lo estoy viendo, ya, ya lo estoy viendo acá. Sí. Este fue en realidad el experimento. Aquí están eh, las cubiertas de calcio, las cubiertas de, de plástico. Eh, que es, es, son las bandejas que nosotros encontramos en realidad en, en los supermercados, ¿no? En los supermercados y tanto en mercados este, locales como lo que es el Avelino, lo que es este, San Camilo. Entonces es una mejor presentación. Eh, en cuanto a la temperatura, en cuanto a la temperatura. Eh, hemos utilizado eh, más o menos 5 grados, que es lo recomendable, ¿no? Según la bibliografía. Entonces hemos estado entre esos rangos. Pero sí, las, las fresas han tenido un, un, una interacción directa con el frío y por eso sé que han habido también algunas, a, algunas significancias ahí. Bien. Ahora, eh, evaluaste también, veo que. En el tema de las tus cubiertas que digamos, ¿no? Si lo traducimos algo, es, es envase, no es cubierta plástica, ¿no? Uh -huh. en los base. envases. Envases. O sea, eh, la cubierta, con cubierta, sin cubierta, le estamos denominando a los envases, ¿no? Como bien ah, lo has dicho, tu recomendación es Sí, me escuchas, Paloma. No sé, yo tengo una interferencia un poco acá. Sí. ¿Qué tal me escuchas, escucha? Paloma? Bien, 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 ingeniero. Ya, entonces, bueno, hablando de esta fresa, eh, uh -huh. ¿cómo tú defines su tipo de maduración? Climatérica, no climatérica, en función a sus características, y qué ventaja una u otra te define, ¿no? Entre climatérica o no climatérica. Uh, ya. Yeah. El, eh, bueno, en realidad la fresa es no climatérica. Entonces, eh, la maduración está ligada a lo que es en, en la planta, ¿no? Se recolecta una vez que esté tornándose a rojo para que se pueda eh, comercializar, ¿no? Y dure un poco más su, su turgencia, su peso, su, su turgencia. Y en lo que son los climatéricos, pues es un poco más difícil también, al igual que la fresa, porque la fresa también es susceptible. Pero los climatéricos no son susceptibles, algunos, pero sí presentan el, la, el grado de respiración mucho más grande, mucho, mucho mayor a lo que es este, la fresa. Y también este, producen etileno, con lo cual pues maduran mucho más rápido y requieren de otro tipo de tratamientos, ¿no? como atmósfera controlada eh, o inyección de CO2. Uh -huh. Ya, una, la verdad es que hubo un corte, pero ¿es climatérica o no climatérica? Ah, no, la fresa es no climatérica. ¿Se escuchó toda la respuesta? Ya, sí. Y, y en función a que es no climatérica, ¿qué desventajas o ventajas te, te, te ofrece con respecto a la cosecha, no? Mm, un fruto climat, eh, no climatérico, eh, bueno, para mí es ventajoso porque no. no mm, no estoy ligado al fruto directamente a lo que es eh, la maduración. No, yo ya, yo, ya, yo ya produzco un fruto maduro. Entonces, para mí sería más fácil eh, poderlo comercializar. ¿no? Claro. Eh, pe, pero tienes el gran inconveniente, ¿no? De que estos productos no climatéricos maduran en la planta, prácticamente. Entonces, en cambio, o sea, los no climatéricos, ¿no? En cambio, los climatéricos, una parte, ejemplo, ¿no? Tú lo puedes recolectar y va a madurar afuera. E, y la fresa, creo que un poquito, pero bien lo has dicho, es el tema de fruta congelada que es lo que uno exporta. Y, y creo que eso sería, es, eh, por ese lado, digamos, es bastante interesante, digamos, para ese tema, ¿no? Las cubiertas y tu tema de deshidratación. Uh -huh. ¿Cómo fue en ese, en ese tema, el, el uso de cubiertas y sin cubiertas y el tema de peso, ¿no? que a la final es, te, te lleva a la deshidratación o peso ahí? Exacto. Sí, o, obviamente, bueno, evidentemente con la cubierta, o sea, el, el, el envase totalmente cer, cerrado, eh, eh, me mostró eh, un men, una menor pérdida de peso que la que estaba eh, sin cubierta. Eh, en, cuanto a lo que, eh, en cuanto a las concentraciones de cloruro de calcio, pues no hubo significancia, eh, fueron casi todas estándar, y, y, y bueno, a mi, a mi opinión personal, yo pienso que lo que hizo conservar el, el peso del producto fue eh, la temperatura, porque bajó bastante también la tasa de respiración, ¿no? que es también lo que pasa con los climatéricos cuando se someten a a cámaras frigoríficas, ¿no? que también les baja el, la tasa de respiración. Por lo tanto, se deshidratan menos. ¿Se escucha? ¿Aló? Hola. Claro. Bien. Creo que sí, sí, se escuchan. Creo que se ha comentado bastante sobre este tema de esta tesis. Eh, yo por el momento pasaría la palabra, bueno, agradezco al ingeniero Floyd sobre este tema y concluiría acá de mi parte, ingeniero Floyd. Ok, ingeniero estrés, gracias. Eh, bueno, a ver, vamos a ver, señorita Paloma, algunas dudas, algunas consultas. No sé más bien si se me estará escuchando porque yo también tengo full problemas de se me para congelando la, la computadora. Eh, una consulta quería hacerle: ¿Cuál es eh, lo más novedoso, ¿no? eh, lo original de su trabajo de investigación? Ya. Yeah. Lo más novedoso para nuestra realidad es la cámara frigorífica y el, el, la aplicación de cloruro de calcio, ya que he visto y, y, y también sé de que todavía no se está implementando bien la cadena de frío. No tenemos una, un, un mercado eh, que, que sea... Eh, no tenemos un, un, un mercado... Que, que, donde nosotros podamos desenvolvernos en, en lo, lo que es la cadena de frío, ¿no? Nacionalmente. Internacionalmente, claro, o sea, siempre están las, la, el, el, el tema de los containers y, los, y, y, y ese, ese tipo de prácticas, pero nacionalmente yo pienso de que eso es lo novedoso: la utilización de las cámaras de frío para los productos hortícolas y, y frutales, eh, y productos frutales en cuanto a lo que es este mercado nacional. Uh -huh. eh, usted, bueno, ya eh, los dos eh, ingenieros que me han antecedido han sido bastante efusivos con sus preguntas. Una de ellas, de las que yo tenía, era por qué había trabajado en fresa, pero usted ya mencionó de que la fresa, inclusive ahora, está considerado ya un producto de la canasta familiar, no? Se consume bastante, bastante eh, en la población. ¿Por qué usted cree que se ha convertido así eh, la fresa? ¿Por qué se ha vuelto un producto de la canasta familiar? Eh, yo pienso que se ha convertido de esa forma por su alto contenido de antioxidantes y flavonoides. Entonces, eh, lo que la gente y los, los consumidores ahora quieren es eh, eh, tener un tipo de vida y eh, alimentación mucho más sano. ¿No? no solamente con la fresa pero este, este producto nos aporta muchas, muchos beneficios para la salud Esto puede ser diurético tiene, es antiinflamatorio las personas eh, les gusta el aroma el sabor de la fresa ¿no? eh, a la mayoría de personas es muy agradable mm, ya yeah. el principal es su contenido ¿no? de antioxidantes que ahora son tan buscados por la población, el contenido de fibra que tiene la fresa. Bueno, eh, dentro de la realización de su trabajo, ¿cuál es eh, la que usted considera la principal dificultad que usted tuvo y cómo pudo usted eh, resolver esa, esa dificultad? Yeah. Una, una de las limitaciones, como les indicaba, era eh, el transporte. El transporte de las fresas desde el parque industrial hasta los laboratorios de Guasacache, ¿no? En la carrera. Eh, en, este, en este tramo eran más o menos unos 15 minutos de camino en, y las fresas se mantenían en, en, un, en coolers. Eh, que mantenían el, el frío, ¿no? Pero sin embargo, no es lo mismo tener una cámara de frío al lado con, un, con, con un laboratorio equipado. Entonces, eh, para mí ha sido una de esas la, las limitaciones ¿no? de, de poder trabajar. ¿Y cómo lo solucionó? Eh, en realidad, yo seguí con, la, con, las, con las evaluaciones. Eh, sin embargo, he tenido, he tenido las los resultados, ¿no? He, he obtenido resultados y he validado mi hipótesis. Entonces no ha sido, no ha sido una limita, una limitación tan. tan... Se me fue. Sí, sí ahorita Paloma ¿Me escucha? me escucha. Sí, sí, me escucho. Se quedó cortada, pero bueno. Eh, señorita Paloma, usted sabe que las distintas variedades de fresa responden fisiológicamente diferente a los tratamientos que les, se les pueda realizar. Eh, ¿Los resultados que usted ha obtenido, cree que son aplicables a otro tipo de eh, variedades de fresa? Sí, 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 sí son, sí son aplicables, porque el cloruro de calcio no solamente eh, interacciona con la fresa. Independientemente, sino también con bastantes eh, otros tipos de, de productos, ¿no? Como el mango, también hay investigaciones en manzano y también en fresa, ¿no? Que son susceptibles. Mm, Entonces, yeah. sí, 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 válido eso. Eh, justamente usted me está hablando del cloruro de calcio. ¿Por qué? Eh, uso, o sea, hay muchos... Eh productos que se pueden utilizar para la conservación. Usted utilizó cloruro de calcio. ¿Por qué? Le pregunto por qué porque generalmente el cloruro de calcio se utiliza también para lo que son productos lácteos, para lo que son productos procesados, en panadería, en sopas, ¿no? En postres o helados. ¿Por qué eligió usted eh, el cloruro de calcio para poder realizar su trabajo de investigación? Porque eh, el cloruro de calcio me parece una forma accesible. Eh, estuve averiguando la, el, la, la, el costo de, este, de esta sal y bueno, estado oscilando más o menos entre el medio kilo, están 9 euros, aproximadamente 5 dólares, y bueno, eso es suficiente para realizar las concentraciones, ¿no? Depende de lo que uno quiera, quiera sumergir en esa, en esa solución. Entonces, eh, bueno, económicamente para mí es factible y accesible. ¿no? no es un producto que esté vetado por, por, por las organizaciones. Entonces, por eso lo, lo tomo en cuenta. Eh, bueno, para usted, para, en el caso de realizar una investig investigación, ¿y si trabajáramos con gran cantidad de producto también no habría ningún problema? Mm, yo pienso que en, toda, en todo... En toda empresa, en, en, to, en todos los productores, tienen que tener un margen de inversión, porque puede haber eh, este tipo de pérdidas. Entonces, ellos tienen que destinar un tipo de, eh, de inversión en este tipo de, de, de tratamientos, ¿no? Entonces, sí, sí lo usaría, ¿no? Eh, yo soy testigo de que usted al inicio... Antes de que eligiera este trabajo de investigación, eh, estaba un poco más eh, orientada a lo que era trabajar en el manejo post cosecha de flores. ¿Sí? ¿Por qué decidió usted eh, agarrar este, este ámbito de la investigación en lo que se refiere a post cosecha de productos? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? La comercialización. La comercialización de flores varía mucho, es muy inestable. Eh, está simplemente en algunas épocas del año. En cambio, en la de la fresa, los consumidores buscan fresa todo el año. Entonces, por lo tanto, me parece más significante. Ya, yeah. y los consumidores buscan fresa todo el año. Arequipa tiene el potencial, produce fresa todo el año en buenas cantidades. Se han establecido eh, los sistemas de cultivo de fresas o reo por goteo aquí en Arequipa eh, en grandes extensiones, lo cual eh, pues me indica que sí hay eh, mercado y también por la exportación que hemos tenido en los últimos años, que han ido en ascendencia. Aló, se me fue el, la línea, va a disculpar. Pero lo que le preguntaba era: eh, Arequipo produce fresa todo el año, ¿tiene el potencial? Eh, tiene potencial para abastecer uh, localmente, ¿no? Como le decía, eh, nos abastece localmente. Sin embargo, este producto, mientras eh, tenga el mercado de exportación, tiende a subir también el mercado nacional, porque nosotros consumimos el producto fresco, en cambio, la exportación es congelado. Por lo tanto, una parte del productor puede ser para el, el producto internacional y de repente con la merma, pero que también sea, eh, esté en buenas condiciones, puede venderlo en el mercado nacional, ¿no? porque también somos buenos consumidores de fresa. Eh, bueno, y para terminar ya, de toda la producción de fresa que tiene, por ejemplo, Arequipa, nuestra región. ¿Qué porcentaje es la que se, se vende así en, en fruto? Porque debe venderse también en pulpa, ¿no? En otros derivados de, de la fresa. Así, en la investigación que usted ha hecho en lo que se refiere a fruto, ¿qué porcentaje de la producción en la que se, se comercializa de esa manera? Uh -huh. eh, en realidad, el consumo de, de fruta procesada no es tan, eh, no, no es tan invasivo en Arequipa. Eh, ya que no tenemos este tipo de, de, de industria ¿no? en Arequipa, tal vez en Ica o tal vez en Lima. Sin embargo, eh, la producción en fresco es lo más, es, es lo más significativo a comparación de lo, del, del producto procesado. Ok, okay señorita. Eh, bueno, eh, regreso nuevamente al ingeniero Guillermo. No sé si tenga usted alguna duda, alguna consulta más que haya quedado en el aire. Eh, no, no. Solamente, eh, como decirle a, a, a Rita Paloma, hay que precisar eh, la prueba de comparación en su documento final. Precisar la prueba de comparación de, de medias que se está utilizando. Eh. Hay que considerar al, al 0% como un nivel de factor de estu en estudio. Eh, uh -huh. Dentro de, de la descripción de, sus, de los niveles de sus, de, de sus factores, eh, consideremos al, 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 al 0% como un, como un nivel para que todo lo demás, todo su análisis posterior, eh, cuadre, ¿no? Porque si no lo consideramos, no, no, no va a cuadrar los efectos simples y los efectos principales que usted en su este trabajo. Eh, no, ninguna pregunta más, eh, eh, ingeniero. Gracias. Ok, ingeniero Guillermo Linares. El ingeniero Humberto, Humberto Estrés, ¿tendrá de repente alguna consulta más o alguna pregunta que hacerle a la señorita sustentando? Bueno, eh, quisiera preguntarle a Paloma, ¿cómo fue aprobado tu anteproyecto de tesis? O sea, lo que, lo que un poquito quisiera mencionar, si esa modificación, que indique el ingeniero Linares va a representar cambios representativos en el análisis estadístico porque había que ver porque hemos aprobado así durante el anteproyecto de tesis. No sé si me escucha Paloma. Sí. Sí. Sí, no, en realidad eh, los datos no están no, no, van a, no van a ser vulnerados por este tipo de, de cambio porque eh, igual sigue siendo un DCA con 2.2 2, 2 por 4 factorial. Lo único que habría que cambiar es considerar el 0% como un nivel y no como testigo. Entonces no claro, los datos eso implica, al, al cambiar, digamos, o sea, al tú aumentar un, un nivel de un factor, digamos, eh, ¿Cuántos niveles tendrías en el caso de B? Bueno, nuevamente se fue la señal, no sé, no sé si solo me ocurre a mí escucha? o a, a todos los demás. Sí, se la escucha. ¿Me escuchan a mí? Ingeniero Linares, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, sí, ingeniero Humberto. Sí, sí la escucho, ingeniero Humberto. ¿Usted me escucha? ¿Usted sí te hablaba, ¿Me escucha? Sí, sí, ingeniero Linares. Eh, parece que el que, no, el que no nos escucha es ingeniero Humberto. ¿Ingeniero Humberto, ¿Me escucha? Ya, ahora sí, yo ahora sí, mi querido ingeniero, pero la pregunta era la siguiente: ¿no? Eh, tenemos eh, dos eh, niveles en el caso de con cubierta, sin cubierta. Y por otro lado, tenemos eh, las concentraciones que son tres. En todo caso, eh, el factorial es 2 por 3. Si se adiciona como parte de un nivel el porcentaje 0, digamos, entonces ya tendríamos 2 eh, por 4, 8. Sí, Así, el, sí. El, el, el diseño de la seriedad es 2 por 4. 2 por 4. Ya. Entonces, lo que textualmente es lo que hay que aumentar, no, no desde el punto de vista estadístico, ¿no? Ah, no, 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 el análisis está bien, el análisis está bien, lo único que hay que aumentar es que en la descripción, el, la aceite la, la está considerando al testigo, pero el testigo es el cero, entonces, eh, lo único que tenemos que agregar, claro, claro. Normal, eh, lo único que tenemos que agregar, eh, este cero va a estar como testigo, nada más, pero hay que considerarlo como claro. nivel, ¿Por, ¿por qué? ¿Qué sucede? Que en los efectos... Eh, simples, que está haciendo la señorita Paloma en su análisis, está considerando eh, eh, en los grados de libertad el valor de 3, es decir, que si ella eh, utiliza el valor de 3, quiere decir que tiene cuatro niveles, pero en la descripción solo indica 3, debe indicar que son cuatro para que todo coincida Claro, para, para el... ya yeah. Perfecto, entendió, porque yo decía que había que cambiar toda la parte estadística y nos representaba. No, no. <laughs> sí, no, no, no. no. Eh, no, Paloma, solamente ¿cuál no. Ya, correcto. Eh, Paloma, ¿cuál fue la razón por qué no se hizo en Wasacache en esa cámara, que aparentemente creo que estaba funcionando en un inicio, y, y luego algo pasó? ¿Cuál es, cuál es la razón? Sí, um... Pues en realidad no encontré las condiciones necesarias para poder hacerlo. Estaba en mantenimiento cuando yo ingresé a hacer la, 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 las evaluaciones, ¿no? ya, ya había decidido hacer el, el tip, el, la investigación. Es por eso que yo no podía, no podía esperar más tiempo con el fruto y es que decidí hacerlo en, en estas cámaras frigoríficas eh, industriales, ¿no? eh, que es Husky SA. Que también estaba, esta empresa también estaba eh, interesada en esto porque eh, vio un mercado muy grande en esto del, del, de la conservación de la, de la fruta y también de las flores, ¿no? Porque había tenido clientes que, que re, recurrían a él para, para conservar sus productos, ¿no? Bien, muy bien. Bien, ingeniero Freud, de mi parte, eso es todo. Ok, ingeniero Humberto, gracias. Eh, solo eh, para tomar también la pregunta que hizo al final el ingeniero Humberto, creo que usted empezó trabajando en la cámara de Guasacache, pero tuvo algunos problemas de luz, me parece, o me equivoco. Eh, sí, en realidad con mi compañero, eh, eh, un compañero anterior que estaba haciendo su, su investigación en flores. Eh, utilizo la cámara frigorífica, pero no, no estaba operativa. ¿no? Habían problemas de fuga de, 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 de aire, no estaba bien sellado herméticamente. Entonces, no, iba, iba a ser un, iba a ser, iban a haber muchas diferencias en ese, si yo realizaba mi trabajo ahí. Ok. Ok, señorita Paloma Ponce, eh... Hasta ahí nos quedamos, eh, tenemos que pasar a la siguiente fase, la cual es la deliberación. Listo. Luego de haber procedido a la parte de deliberación del jurado calificador, el ingeniero Guillermo Linares dará el veredicto al cual hemos llegado. Eh, ingeniero, su, su micro. De repente, Paloma, está. ¿nos escucha Paloma? Al que no lo escuchamos es al ingeniero Guillermo. Ok, ¿ahora me escucha? <laughs> ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, eh, ahorita de sustentación, eh, siendo las eh, 17 y 51 horas. Eh, del día lunes 10 de enero del año 2022 eh, se reunió el jurado calificador, eh, integrado eh, por el ingeniero Freud Dongo como presidente, el ingeniero Humberto Estrés Chávez como, como miembro del jurado y el ingeniero Guillermo Linares Quirós, eh, en, en que eh, actuó como secretario del, jura, del presente jurado, para escuchar las previas de la tesis. Eh, titulada Evaluación de la vida útil de fresa, fragaria, eh, ananasa, dush, variedad, San Andreas, por efectos de la aplicación de cloruro de calcio en envases con cubierta de plástico en cámaras frigoríficas en el fondo banda guasacache de la Universidad Católica de Santa María. Trabajo de investigación presentado por la señorita Bachiller Paloma Almendra Ponce Pacheco. Después de haber escuchado... Eh, eh, los resultados y la exposición al trabajo de investigación. Eh, se procedió a eh, absorber las preguntas y dudas del, del, del presidente jurado y posteriormente se eh, realizó la deliberación eh, obteniéndose el, el resultado de aprobado por unanimidad. Eh, felicitamos a la señorita Paloma Ponce. Eh, y eh, dejo en la palabra al, al señor presidente del jurado, al ingeniero eh, Humbert, eh, perdón, eh, Freud Coloma, eh, para que pues, siga con la ceremonia. Eh, bueno, solamente darle las felicitaciones del caso a la señorita Paloma. Han sido muchos años que hemos compartido en Huasacache eh, somos testigos de todo el progreso que ha tenido la señorita. Eh, hemos visto cómo se ha esforzado para poder realizar su trabajo. Sabemos que será una excelente profesional. Creo que me parece que ya viene desarrollando un posgrado, creo, en, en Europa, en, en España, ¿no? Que lo culmine, sé que lo culminará con excelentes calificaciones, ¿no? Y desempeñará de la mejor manera su cargo de ingeniero agrónomo. ¿no? Eh, a nombre de todo el jurado calificador, seguro que el ingeniero Humberto también tiene algunas palabras para usted, la felicitamos a usted, a sus padres, que ellos son eh, no, en gran medida artífices de este, este logro para usted, ¿no? con el cual usted inicia su carrera profesional. Le auguramos muchos éxitos, señorito, un abrazo para usted y para sus papás. Gracias. De igual manera, Paloma, quisiera expresar mi felicitación. Es un meritorio esfuerzo eh, en este momento haber sustentado la tesis. Yo sé que es una tesis de esfuerzo también, que cuesta sacrificio. No solo lo es, el, el hecho de estar estudiando y detrás. Esta felicitación a los familiares, a todos los que han estado en esto apoyando. No queda más que decir y desear lo mejor en la carrera profesional y tener en mente siempre que nosotros los docentes eh, de una u otra forma estaremos ahí presentes para apoyar en la medida de lo posible porque hay muchos profesionales que han salido y siempre uno que otro estamos ahí apoyando a todos los docentes y cuenta con nosotros. En ese apoyo también, la medida de lo posible, para lo posterior. Muchas felicitaciones, ingeniera Paloma Almendra Ponce Pacheco, a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias por sus palabras, eh, por su cálido saludo, por sus cálidas palabras. Eh, les agradezco infinitamente por todo lo que han hecho también por mí. Gracias.